Señora Luciana, le escribo porque mi enfermedad y mis creencias impiden que siga mintiendo. Siempre me dediqué a extorsionar a hombres casados. Sin embargo, en usted vi una buena oportunidad. Al nacer las niñas, la suya y la de Cristina, decidí intercambiarlas para luego pedirle dinero a cambio de revelar la ubicación de su verdadera hija. Ahora le confieso que ya no puedo vivir con esta carga ni con tanta maldad en mi pasado. Es por eso que prefiero no seguir viviendo en este triste mundo. Perdón por todo el daño. Su verdadera hija la tiene Cristina Romero. Que Dios la bendiga. Elisa. ¿Qué significa esto? Significa lo que crees que significa. Me di cuenta de que nunca dejé de sentir cosas por ti, Sergio. Jamás te olvidé, Rosy. Lo supe cuando leí tus cartas. Y le hiciste un montón de cosas que yo también sentía cuando estábamos separados, ¿sabes? Te amo. Te amo muchísimo. Me asusta la idea de tenerte. Esto tiene que ser una broma macabra. Entera de esto, vamos a tener problemas, ¿no? No quiero cortar el momento, pero... Creo que más problemas vamos a tener si no se entera. ¿Y entonces qué? No lo sé. No lo sé, pero... No quiero ocultar más lo que siento por ti. Yo tampoco. Que los días se hacen años. Dentro de mi habitación me asusta la idea de tenerte a mí. Mi señora Sonia, su alma pide. Su corazón sangra. Las intrusas se irán. Vamos a limpiar esta casa, mi señora. Ya comenzamos. El péndulo muestra que los polvos ya deben estar haciendo efecto. Señora Luciana, le escribo porque mi enfermedad y mis creencias impiden que siga mintiendo. Siempre me dediqué a extorsionar a hombres casados. Sin embargo, en usted vi una buena oportunidad. Al nacer las niñas, la suya y la de Cristina, decidí intercambiarlas para luego pedirle dinero a cambio de revelar la ubicación de su verdadera hija. Ahora le confieso que ya no puedo vivir con esta carga ni con tanta maldad en mi pasado. Es por eso que prefiero no seguir viviendo en este triste mundo. Perdón por todo el daño. Su verdadera hija la tiene Cristina Romero. Que Dios la bendiga. Elisa. Sí.
díselo. Amor, hay que levantarse, cielo. Aunque a veces uno no quiera, hay que hacerlo. No quiero. Ay, no sabes el dolor tan grande que tengo. Me quiero morir. No, Luciana, por favor, no digas eso. Te necesitamos y te amamos, amor. No puedes decir eso. Escúchame, cielo. Yo tengo que salir solo un momento a la oficina. Tengo un asunto que atender. No. ¿A dónde vas? Amor, tienes que ir tú. No te vayas. Cielo, por favor, escúchame. Es un asunto que yo no puedo dejar de hacer. Es muy importante y lo tengo que solucionar yo. Pero te prometo que no me demoro. Vengo pronto. ¿Quieres que te traiga algo? ¿Necesitas algo, amor? ¿Quieres algo de comer? No. Tengo que aprender a estar sola. No me demoro. No te preocupes, pa. Ustedes me necesitan y yo también a ustedes. Sí. Regresen un ratito. Voy a sacar ropa del depa. Y estoy con el carro, si quieres te llevo. No, pa, yo voy a mi carro. ¿Qué momento te creciste? Quiero que me digan en este momento quién contrató a esta mujer.